Ya estamos aquí de regreso. Rudy había dicho que es muy fácil dar el clima, entonces ya nos trajimos el croma y todo para hacer una demostración de que como yo estoy en deportes, Rudy pueda estar en clima. ¿Qué tal? Papita, güey. Bueno, primero hay que decirle a la gente que nos está viendo que atrás de nosotros es una pantalla verde, entonces no se puede ver lo que estamos diciendo. Cuando estamos diciendo la información, nosotros tenemos ahí los monitores. Mira, así se ve cuando ustedes... Ahí está, una, dos y tres. ¡Sí! Esto es lo normal, lo que tenemos nosotros. Una pantalla verde. Sobre esa pantalla verde se ponen las imágenes. Que estamos atrás. ¿Eh? Es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que yo la llevo de gane porque yo les sé esto de la magia. Sí, ahorita, por ejemplo, tenemos cielo. ¿Qué tal? Cielo, no. ¿Eso mira, es despejado? Eso es cielo con escasa nubosidad. Ah. Entonces, primero empezamos con la información que tenemos aquí. En la ciudad, en Monterrey, okay. Empezamos siempre con esa gráfica. Te voy a dar una pequeña clase. Va, me voy a quitar. Mira, la teoría. Primero la temperatura, el viento cómo va a estar, la humedad. Quiere decir que entre más humedad tengamos, que hay más posibilidad de llover. Ya cuando estamos arriba de 80%, 90%, ya es que la lluvia va a estar presente. Ajá. Sobre la región. Después, pues nos vamos a la temperatura que va a ir para el día de hoy en la región. Hoy una máxima de 34, posibilidad de lluvias que continúa para la tarde. Ya nos vamos a los 5 días. ¡Papita! ¿Cómo va a estar la información? Y de aquí a la imagen de satélite. Cuando vemos a la imagen de satélite, muchos nos dicen, oye, ¿qué es esa nube y todo? Cuando nos referimos a las altas presiones, es que todo va a estar despejado, okay, que la República no va a tener lluvia, okay, papita, que todo va a estar muy fácil. Yo ya lo sabía eso. Y las, mira, aquí están. Esto quiere decir, aquí es bajas presiones. Las bajas presiones hacen nubosidad, hacen la posibilidad de lluvias, que ahorita está en el sureste de la República Mexicana, predominando una baja presión, y esto es lo que hace que la lluvia pueda estar en el sureste. Y aquí vemos, bueno, una alta presión que mantiene despejado. Va, a ver, anda, sobres. Ah, espérate, ¿para qué tú, es esto? Es el control donde la... Ah, este... Ah, es el control. Eso yo no me lo sabía, ¿eh? Con el que cambiamos las gráficas, que nos ven que tenemos la mano aquí, es donde cambian todas nuestras gráficas. Entonces, pues, Rudy, te hago el verde. Dale. Es para cambiar este... Mira, este verde, para los que no saben, cambiamos la imagen. Uh-huh. Entonces, tú nada más le picas aquí. Y ya, pues va no cambiando. Se cambió. Mira, ni más. Aquí está lo que les explicaba de las bajas presiones. Ah. Aquí hay la onda tropical, la número 3, que esto hace, pues que no es sobre la fácil, península, güey, de Yucatán, sí, sobre el sureste. Ándale. Ok, va. ¿Y cómo le hago para atrás? Para atrás no, nada más está adelante, en el verde. ¿Me está viendo Mauro? ¿Es Q? ¿Eh? Es, espérate, pero mal, que me mande Goyito, que me mande Goyito, ¿sí o no? Que me mande Goyito. Va, ¿y para qué es el rosita? No, nada más el verde es el que va a cambiar. Ah, ni uno jala. El verde, el verde. ¿Ves? Papita, mira. Eso sí, el control. ¿Va que parece un Tamagotchi? Va. Y el día de hoy tenemos sistemas actuales. Tenemos en la República Mexicana, hay una baja presión que está provocando nubosidad. ¿Qué onda, eh? Y aquí, por la península de Yucatán, tenemos un poco de nubosidad también. ¿Así la hacen, no? Y luego la hacen así, como caminan como Michael Jackson, pero con las pompis paradas. Y aquí, aquí está, ¿qué es? ¿Michoacán? Estas son las costas del Pacífico que están despejadas. Si usted quiere ir de vacaciones, puede ir porque aquí se va a solear. Donde no se va a solear es si va a Coahuila. Al noreste. Si va para allá, estás frito porque pues hay nubosidad. Hay nubosidad. ¿Y qué es la B? La B es una baja presión que eso hace las lluvias. Una baja presión que eso hace las lluvias. Así le hacen. La onda tropical, ¿no? Y luego, la onda tropical que tenemos aquí abajo, esta es la que está entrando. Espérate. Lo hacen así. Digo, ¿tú no lo haces así? ¿Tú no lo haces así? No, claro que no. Deberían. Queremos rating, ¿no? Cuando ven el clima. Aquí tenemos al primo de E.T., es O.T. Que ponga la E. Y acá, ustedes si quieren ir a Cancún, la van a pasar brutal porque no hay nubosidad. No hay. Chiapas. Pero ¿eh? Matehuala. Ah, ¿cómo? Con el verde. ¿Al verde? Aquí en está. Sí, Veracruz, Tehuantepec. Pues le estoy picando al verde. Mira. Aquí, ahí está. Pero ves que no nos vamos. Ahí está. Oh. Oh, and if you are planning a trip to San Antonio, Texas, we are having 24 degrees. Houston, Texas. En el Valle de Texas va a estar un poco soleado con un poco de nubosidad, pero va a estar bien porque tenemos 25 a 32 grados de temperatura en Houston. En San Antonio tenemos 24 to 26 degrees.
En Laredo, Texas también. Está más caliente en Laredo que en San Antonio y en Houston, por obvias razones. Hermosillo. Oye, Hermosillo es donde se está tostando la gente. Mira, sí, 42 grados la máxima. Pero está bien bipolar porque... Dije 42, 44, 27 la mínima, no manches. Y bueno, ese es el reporte del clima. Soy una pistola, güey. Pero ¿por qué no cambia? No entiendo. O sea, Rudy no cambió ni siquiera las gráficas. Ahí está. A ver, Eva. Hashtag Rudy se queda en el clima o no. No, no. ¿Qué no. peor es? Se me hace que para el clima. No, yo creo que mejor vamos con Piña para el otro lado del estudio. Vamos, muchachos. Mejor. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien?